Bueno, quería avisar que estamos previendo la fecha del cronograma de pagos de los haberes del mes de agosto para el 4 de septiembre, a partir del 4 de septiembre hasta el 7 de septiembre. ¿Cómo va a ser la modalidad? Más o menos se va a respetar la misma modalidad, digamos, de pago de los meses anteriores, por reparticiones o por ministerios. Pero bueno, lo que es importante es lo que se pone, digamos, una liquidación del 10% con respecto al mes de julio y con los mínimos que ya anunciamos oportunamente, que vamos a llegar con el mínimo salarial de dos docentes a 550 mil pesos y el escalafón general a 460 mil pesos. ¿Cómo sería esta aplicación del 10% para que la gente lo entienda? El 10% que se aplica sobre los haberes de julio para la liquidación del mes de agosto es sobre todos los conceptos de la escala, digamos, respetando la naturaleza del concepto. En el caso que los conceptos sean no remunerativos, el 10% sigue siendo no remunerativo, y en el caso que sea remunerativo, sigue siendo remunerativo. Aparte de eso, se suma una suma no remunerativa para llegar a los pisos que les comenté recién, y igualmente los que están por fuera del piso también reciben esa suma remunerativa. Iría de 400 mil pesos que fue el mes pasado a 460 mil pesos en el mes de agosto. Considerando todos los ítems que usted señalaba, el 10%, no remunerativo. Siendo, obviamente, el inicial, ¿no? O sea, el que arranca con la carrera, digamos, del escalafón general.